Solo tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Bendiciones para todos en este día, martes 16 de octubre. Hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 37 al 41, nos toca un tema que es bien importante en estos tiempos. El Señor Jesús entra a comer en casa de un fariseo y al ponerse a la mesa el fariseo empieza a pensar que por qué no se ha lavado las manos, que por qué no ha cumplido con todo el ritual que ellos están acostumbrados a realizar. Y el Señor le dice: Ustedes, los fariseos, limpian la copa por fuera, pero por dentro están llenos de robos y maldades. El que hizo lo de fuera hizo también lo de dentro. Den limosna de lo de dentro y estarán limpios afuera. A veces nosotros tenemos la actitud, nos gusta de una forma u otra poder señalar a los demás. Creo que nos pasa a todos y nos gusta juzgar las situaciones que viven algunas personas, comentar de las cosas que pasan o que viven otros, y realmente no nos damos cuenta que dentro de nosotros tenemos una cantidad de situaciones que debemos corregir. A veces nos ocupamos de todo lo externo de los demás y se nos olvida que internamente tenemos todo un trabajo grandísimo por realizar. Que esta palabra que el Señor nos regala en este día martes nos motive en esta nueva oportunidad, a pensar en esa realidad, qué es lo que internamente yo debo trabajar, qué es lo que internamente debo superar y poner en las manos del Señor para que me ayude a corregir y que Él mismo nos dé la gracia de dejar de fijarnos en las acciones que los demás realizan para juzgarlos y para señalarlos. Dios los bendiga en este día martes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.